Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos al programa de Plan B en vivo. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fermín, y a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a tener invitados desde el ámbito universitario, universidades importantes como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica. Estarán aquí profesores, no como representantes de esas universidades, sino como profesores, hablando de temas específicos. Así es que damos la bienvenida a María Fernanda Solís de la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, en minutos estamos contigo. Y también damos la bienvenida a Andrés Ortiz. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Y a Cristian Escobar Hola, buenas noches. de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por estar aquí, Cristian, con nosotros. Volvemos con ustedes luego de unos minutos. Vamos con las noticias, Fermín. Así es, y como siempre, empezamos con las cifras oficiales con relación a la pandemia en Ecuador. El gobierno ha confirmado 30.419 casos, 21.482 muestras de PCR positivas y 8.937 pues, pruebas rápidas también positivas. Las pruebas negativas, o lo que el gobierno llama los casos descartados, son 34.200 de 22.707 PCRs negativas y 11.493 pruebas rápidas negativas. También han informado hoy sobre 3.400 recuperados, 2.782 casos con alta hospitalaria y la toma de 85.223 muestras para COVID. Ese es el balance en general y tenemos la cifra de mortalidad. 3.871 personas habrían muerto por la enfermedad hasta el momento en el país, 2.327 con un diagnóstico de COVID y 1.544 probables fallecidas. La tasa de mortalidad se eleva, de letalidad se eleva al 7.64. En el caso de las cifras provinciales, de las seis provincias más pobladas, tenemos que continúa siendo Guayas, la provincia con más casos confirmados con 11.999, Pichincha con 2.336 y Manabí con 1.277. Hasta aquí las cifras, Juan Carlos, del día de hoy, que han sido anunciadas por el gobierno. De hecho, son cifras, sobre todo en provincias, de nivel de contagios. Insistimos siempre explicándolo, son pruebas PCR, son pruebas de diagnóstico que tienen más de un 95% de certeza. No son pruebas rápidas, son pruebas PCR. Guayas, hay un cambio en ese sentido desde esta última semana, hace los últimos 8 días. Ha bajado su curva de contagios, ya no representa como venía siendo el 70% del total nacional, hoy tiene el 50% aproximadamente del total nacional. Y Pichincha tiene el 10%, que es un promedio más o menos en lo que se ha venido manejando, porque el virus se ha expandido por otras provincias, han crecido otras provincias, no en el nivel de Guayas, pero sí estamos claramente estableciendo que Guayas ha bajado su participación, si puede decirse el término, en cuanto al total nacional, Fermín. Así es, y en otras noticias, hoy la Fiscalía pidió formular cargos contra Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, por el caso de los kits. Recordemos que la funcionaria renunció ayer a esa dignidad luego de que se hiciera pública una denuncia de que el Servicio de Gestión de Riesgos compró unos kits de alimentos a un precio que, según la Contraloría, no tiene justificación, Juan Carlos. Así es, la salida de Ocles de esta larga permanencia en el Estado, en el servicio del Estado, con el gobierno de Correa, no olvidemos, y también con el gobierno de Moreno, parece que ha llegado a su fin, cerca de 13 años o más en este camino. Lo que ha ocurrido también es que su reemplazo, un señor Salazar, que es un perfil de Alianza País, en el Guayas ha generado una crisis política también,
porque ha mostrado de alguna manera que el presidente de la República al nombrar a esta persona, que tiene que ver, que es hermano de un asambleísta de Lanza País, además, está mostrando de alguna manera la captura o la forma en la cual se reparten, ¿no es cierto?, los cargos para tener el apoyo aún en el Congreso. No olvidemos que mañana empieza el debate del Pleno respecto a la ley humanitaria, y esto está generando una serie de criterios, incluso que han llegado a pedir la salida del presidente de la República. Lo ha hecho Carlos Vera en un llamado público que ha hecho, que se haga a un lado y ponga a Otto, al vicepresidente, a Otto en la presidencia de la República. No sabemos si Otto estará de acuerdo, pero esa es la postura, al parecer, de Vera, pero también del Partido Social Cristiano. Entonces, todo esto ha generado una crisis política, no por la salida de Ockles, sino básicamente porque se ha ido acumulando una serie de factores que en este momento estamos a las puertas, y debemos decirlo, de una crisis política en el Ecuador por una serie de motivos. Lo hablaremos mañana con una invitada especial, pero de alguna manera debemos adelantar esta circunstancia, Fermín. Así es, y en otras noticias, la Cámara de Comercio y los concejales de Quito piden cambiar a amarillo en la capital. Algunos concejales, como por ejemplo Bernardo Abad, se han pronunciado públicamente solicitando al alcalde Yunda que se considere que la capital se coloque en semáforo amarillo. Pero al parecer, y a esto tuvimos acceso ayer, información del entorno del alcalde y de la Secretaría de Salud, el alcalde sigue muy renuente a que la ciudad salga del confinamiento, por lo menos parece hasta mediados de junio, Juan Carlos. ¿Cómo viste esto? Bueno, hay dos posturas ahí. Hoy estuve participando, bueno, viendo la sesión del Consejo Metropolitano, porque se estaba analizando, hubo dos importantes presencias ahí, la del presidente de la Federación de Pequeños Comerciantes de Quito, que agrupa a todos los comerciantes de los mercados, de las delipiales y todos los sectores, y también el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Ambos coincidían, a su modo, en pedir de alguna manera al alcalde, como presidente del COE cantonal, que abra de alguna manera la ciudad hacia una mayor circulación, que pase a amarillo, porque Bernardo Abad, como concejal, le pidió directamente al alcalde que abra a amarillo. El argumento de quienes piden que la ciudad vuelva a circular con menos restricciones es que se puede ampliar el toque de queda de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Eso impediría más aglomeraciones, porque la gente, para salir a comprar un día a la semana, que es lo que tiene para moverse en el carro en general, se aglomeraría menos si tuviera varios días a la semana y más tiempo para hacerlo, y otro tipo de gestiones. Prácticamente tendría, las personas están confinadas a poder salir medio día a la semana, y eso es complicado. Entonces es una, y la otra es la apertura hacia el comercio. Los centros comerciales en conjunto a escala nacional están haciendo una propuesta al COE nacional para que se empiece a abrir ya los centros comerciales. Es decir, hay una presión muy grande. En Cuenca ya hay una decisión prácticamente tomada sobre ir a amarillo, no sé si la próxima semana, pero ya hay un compromiso y corresponsabilidad de todos los sectores comerciales, industriales, laborales, para hacerlo. Quito todavía tiene algunos prejuicios, el alcalde lo ha dicho, aunque está abierto a tomar decisiones dentro del marco del semáforo rojo. Es decir, porque la última medida de un semáforo rojo dice que los alcaldes podrán decidir también, ¿no es cierto?, ciertas aperturas, de acuerdo a cómo vean las condiciones, y de eso se ha tomado el alcalde para ir abriendo por proyectos y ciertos sectores ya desde la próxima semana, con estrictas medidas de seguridad. Pero el alcalde ha dicho, no nos podemos arriesgar, esta es una ciudad de 3 millones de habitantes y debemos tener pasos firmes, así lo ha dicho hoy, pasos firmes para que esta ciudad no se vaya al despeñadero. Yo no puedo decidir algo para que la ciudad se vaya al despeñadero sin tener pasos firmes. Bueno, esa es la situación. Se debatió hoy, se establecerán en el Consejo y en el COE cantonal los protocolos de distintos sectores para ir hacia una salida ordenada, como se llama, de la ciudad, Fermín.
Así es, este es un debate que tiene lugar en todo el mundo. Acaba de producirse hoy declaraciones del epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, quien advierte sobre que esto, un desconfinamiento sin suficientes bases podría traer dolor y muerte. Esas son las palabras que él ha utilizado. Hay países que están tomando ya medidas de flexibilización, pero son países que tenían ya varias semanas de ventaja, de adelanto con relación a nosotros en la cuarentena. Y bueno, después de las noticias, queremos invitar esta noche a la profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, Fernanda Solís. Ella es PhD en salud y también tiene una licenciatura en psicología. Buenas noches, María Fernanda, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Fernanda, buenas noches. Fernanda es profesora académica e investigadora, tiene algunas líneas de investigación, sobre todo desde el lado psicosocial, analiza la sociedad desde sus estructuras. Y claro, junto con su equipo de investigación y de trabajo, elaboró, recuerdo al inicio de la pandemia, al inicio del confinamiento, una guía de alguna manera para enfrentar, para que los actores de una familia, quienes estamos confinados, desde adolescentes, padres, abuelos, etcétera, enfrentemos esto. Es decir, empujarlo desde el lado humano. El lado humano y toda nuestra carga mental, emocional, en estas circunstancias que muchas veces se ve afectada en realidad en muchos sentidos. ¿Cómo la ves tú, Fernanda, para nuestros seguidores que nos ven y nos escuchan? ¿Qué les deberías decir ya casi a 52 días de confinamiento? Sí, buenas noches. En efecto, desde la Universidad Andina Simón Bolívar, desde su área de salud, hemos ido realizando algunos esfuerzos para articular a profesionales y compañeros y compañeras también, estudiantes de nuestros diversos programas de maestría, pero también a funcionarios públicos en el campo de la salud. Hemos logrado en un esfuerzo grande consolidar una red nacional de epidemiología y salud colectiva, y en ese escenario hemos generado algunos protocolos. Uno de ellos, esta guía que ustedes bien mencionan, que es una guía para el acompañamiento psicosocial en contextos de COVID-19, que tiene una perspectiva de salud colectiva, es decir, que no patologiza, que no está pensando desde la enfermedad, sino más bien desde la promoción de la salud psicosocial en este caso. También hemos generado otros protocolos. Estamos trabajando en uno para recicladores y recicladoras, por ejemplo. Generamos una carta a propósito de este tema que ustedes mencionaban, sobre si se debe abrir o no se debe abrir, si se debe dar o no la transición del aislamiento al distanciamiento, del semáforo rojo al verde. Y entonces nos pareció que es importantísimo dar este debate académico y también pues proveer a la sociedad civil, a las organizaciones sociales de información actualizada y que pueda ser de utilidad. En el tema psicosocial específicamente, para nosotros primero es muy importante diferenciar que los impactos psicosociales que va a tener una u otra familia, uno u otro individuo, van a ser muy diferentes de acuerdo a su contexto económico, político, territorial. Es muy distinto estar en uno u otro barrio, incluso de un mismo cantón o de una misma provincia, como hemos visto en el caso de Guayas y Guayaquil. Y para nosotros ese es el primer tema, ¿no? Saber que no todos y todas vamos a reaccionar de la misma forma y que está bien la forma en la que cada uno reaccione es correcta. Que frente a condiciones complejas como desastres naturales, conflictos bélicos, pandemias, epidemias, brotes epidémicos, es normal que suframos desajustes psicoemocionales, que eso es lo esperable, lo adaptativo, lo humano, que sería más bien extraño que no sintamos ningún tipo de condición psicoemocional afectada. Luego de decir esto, de plantear que es importante insistir desde esta mirada de la salud, pues hay algunas medidas que podemos tomar familiarmente para acompañar a los distintos miembros de nuestro núcleo familiar a llevar mejor este proceso de aislamiento social. Las medidas tienen que adaptarse al tipo de familia que tenemos, si tenemos una familia nuclear o si tenemos una familia ampliada, o si somos una comunidad indígena en la que la familia no tiene la estructura convencional a la que estamos acostumbrados. Las comunidades Shuar, por ejemplo, no tienen esa noción
fragmentaria de familias, sino que una noción comunitaria, más grupal que específica. En función de ello, yo creo que es importante primero que podamos establecer algunas medidas y acuerdos básicos para cada grupo etario, por ejemplo. En el caso de los niños y niñas, es sumamente importante que ellos tengan información actualizada, no en exceso, pero que tampoco subestimemos su capacidad de comprensión. Los niños son inteligentes, necesitan saber lo que está pasando, necesitan entender lo que está pasando y necesitan saber cómo reaccionar y qué es lo que pueden esperar y lo que tienen que hacer. En el caso de los adultos mayores, de la misma forma. Ellos son personas como ciudadanos, con sus pese a que puedan tener capacidades, digamos, cognitivas o físicas disminuidas, pero es fundamental que les tratemos con el mismo respeto y consideración y con todos los plenos derechos que a cualquier otro ser humano y ciudadano, y que aunque ellos tengan mayores restricciones en este momento para su protección específica, que puedan ser negociadas ciertas condiciones que les hagan sentir menos vulnerables, menos asustados al contagio y a la muerte, ¿no? En el tema de género, es fundamental mirar el tema de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia infantil. Estamos hablando de que el hacinamiento, la precarización laboral, las condiciones económicas van a generar muchas más tensiones en las familias y que hay una permanencia completa 24 horas del día, 7 días de la semana, que pueden exacerbar los conflictos y las situaciones de violencia intrafamiliar, y por eso mucho de la sociedad civil, de las redes de mujeres, se han activado para dar canales de denuncia, de acompañamiento y de sostén. Eso en específico, como en algunos grupos. Sí, Fernanda, claro, el tema son los grupos y cómo se puede ir poco a poco estableciendo una relación, porque es una relación distinta. El estar todo el tiempo en la casa, en ciertas condiciones, puede alterar no solo la psiquis, la emoción, en un contexto. ¿Cómo eso impacta en un ser humano? O sea, ¿cómo tú le ves? Mucha gente cae en temas de depresión, mucha gente cae también en temas de angustia, de desesperación. El tema económico afecta mucho, es decir, el hecho de que no estés recibiendo dinero o menos dinero del que tenías que recibir, de que no veas un futuro, lo que yo llamo una noción de futuro, o sea, es decir, de aquí qué va a pasar en adelante. ¿Cómo miras tú desde tu área, desde tu visión profesional? Sí, hay varios niveles de afección que pueden tener, que podemos tener las personas en contextos de aislamiento social vinculados a estos procesos pandémicos, en este caso una pandemia vírica, que tiene una tasa de transmisión muy elevada, pero una de letalidad bastante baja. El primer nivel de afección lo conocemos como psicoemocional, es el primer nivel de afección. Sentimientos de temor generalizado, de ansiedad, de angustia, depresión, tristeza, abulia, pérdida del deseo por hacer las cosas, pérdida de apetito, pérdida del sueño. Es el primer nivel de afección que suele estar presente en la mayoría de los casos y que nosotros vamos a encontrar bastante generalizado en este momento. Cuando eso se agrava, podemos llegar a un segundo nivel, que es el de las afecciones psicocognitivas. Las afecciones psicocognitivas son cuando ya existe un deterioro de las funciones o los procesos psicológicos superiores, cuando empezamos a tener pérdida de memoria, pérdida de atención, ya no podemos trabajar, ya no podemos recordar, tenemos pensamientos recurrentes, podemos llegar incluso a tener una pérdida de orientación en tiempo y espacio. Eso puede escalar a un nivel superior, que es cuando nosotros ya lanzamos voz de alerta y es cuando encontramos ya manifestaciones psicosomáticas. Eso quiere decir expresiones corporales. Nuestro cuerpo empieza a afectarse ya físicamente por el elevado sufrimiento psicoemocional. En el caso de los niños, por ejemplo, retrocesos en el desarrollo evolutivo. Si estaba caminando, deja de caminar. Si estaba gateando, deja de gatear. Empieza a tartamudear, tiene mutismos selectivos, enuresis o encopresis, es decir, se hace pipí en las noches o empieza hacerse deposiciones en el pantaloncito cuando ya había superado el control de esfínteres. En el caso de adultos mayores, el agravamiento de enfermedades previas, del desarrollo de tics, de parálisis de miembros del cuerpo, una serie de manifestaciones físicas ya
que nos muestran que el nivel de sufrimiento psicoemocional o mental está ya tan elevado que merece atención específica. Y el nivel psicosocial, que es esta relación, nosotros somos seres sociales, no existimos ni en vacíos ecológicos, ni en vacíos sociales, ni en vacíos históricos, tenemos historia y somos parte de procesos socioecológicos. Y entonces las afecciones psicoemocionales van a estar vinculadas con esa necesidad de establecer, que son las que más vigentes tenemos y presentes, como el contacto cercano, el relacionamiento, los procesos de comunicación, la celebración. Fíjense el tema de cuánto nos ha golpeado no poder despedirnos de nuestros muertos, cuánto nos ha golpeado no poder darles sepelios y procesos de velatorios y enterramiento unificados con la celebración a la que estamos acostumbrados en los distintos territorios. Creo que esas son una de las afecciones psicosociales más importantes que el mundo entero ha condenado y que incluso varias organizaciones de derechos humanos están condenándolo como crímenes de Estado, el tema de extravío de cadáveres y la ausencia de condiciones mínimas de dignidad en el manejo de los muertos. Ay, María Fernanda, es un tema que tiene que ver con lo que te decía, con lo humano y el humano social. Es decir, somos seres sociales, lo dices claramente, y es verdad, en nosotros habitan lo social, lo cultural, lo emocional, lo psicológico. Es muy jodido, perdón la expresión, cambiarle los hábitos a las personas. Cuando muchos analistas, porque esta epidemia genera una serie de expertos y analistas en todo, te dicen que el problema es la indisciplina, que la gente es indisciplinada. Entonces, este es nuestro problema. Y yo digo, no es un problema de disciplina o indisciplina, es un problema de hábito social. Es muy complicado quitar el hábito a la gente, quitarme a mí, quitarte a ti el hábito de saludar con besos, dar la mano, de estar apretados, somos seres afectivos, los latinos, los ecuatorianos sobre todo, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de hábitos, de prácticas sociales que no le puedes quitar en 2 meses a las personas. ¿Cómo enfrentar esa situación? Siendo la autoridad la que tiene que ver eso, porque es la que toma la decisión, ¿qué tendría que ver en ese sentido, Fernanda? Sí, yo ahí quisiera hacer una reflexión más amplia y luego llego al tema del hábito y de los procesos psicosociales y cómo se problematizan hábitos nocivos y se construyen nuevos hábitos. Pero creo que es importante cuestionar este tema de la indisciplina social y de la tendencia creciente que el Estado ha dado a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de barrios de urbano marginales, de las periferias, digamos así, como que la enfermedad y la muerte es una responsabilidad personal por el incumplimiento de una serie de medidas, lejos de reconocer la imposibilidad que tienen estas personas, estas familias y estos grupos sociales de cumplir a cabalidad el distanciamiento y el aislamiento social, en tanto no tienen condiciones materiales mínimas, ni agua, ni alimentos, ni prendas de protección desde una mascarilla simple para poder cumplir con esas medidas. Quiero recordarles que esta línea de indisciplina social o de vigilancia epidemiológica, nace de una corriente en salud conocida como la policía médica, que deviene en esta construcción del Estado policial, militar, que tiene que controlar, vigilar, castigar y fumigar a los que constituyen riesgos epidemiológicos que casi siempre suelen ser consideradas a las personas más pobres que no han logrado tener unas condiciones mínimas de higiene o de acceso a derechos y servicios sociales que les expone a una serie de vulnerabilidades adicionales. Entonces, para nosotros, desde una perspectiva de salud colectiva, ha sido muy importante rechazar esa responsabilización al ciudadano y a la ciudadana de a pie, al ciudadano y ciudadana que no tiene condiciones materiales para cumplir esas medidas de confinamiento y aislamiento social. Por otro lado, sí, en efecto, sí, además de esas limitaciones económicas, sí existen unas posibilidades a nivel de los estilos de vida de los individuos, de sus familias, lo que ustedes llaman como hábitos que podríamos todos y todas adoptar. Y es, por supuesto, difícil y es un proceso que requiere primero la problematización del hábito, algo que hemos adquirido desde la infancia hasta ahora y que nos han dicho saluda y saluda bien y que ahora no tengas que saludar,
primero requiere problematizar y requiere la explicación cognitiva de por qué ahora no es pertinente saludar, y eso desde los niños hasta los adultos mayores, y luego, por supuesto, requiere un entrenamiento y un desentrenamiento comportamental que toma cierto tiempo. Sin embargo, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que medidas elementales como el uso de la mascarilla, por ejemplo, hay mucha gente que no tenía idea que no debe usarse solo hasta la mitad de la cara y que si no se cubre la nariz no sirve para nada, y entonces sí se requiere un proceso de problematización, de reconfiguración del hábito que nos ayude a que en medida de las posibilidades que cada grupo social, que cada individuo, que cada familia tiene, pueda adoptar estas nuevas condiciones que son las únicas medidas que podemos tomar frente a esta pandemia vírica. O sea, las cosas más sencillas como el lavado de mano con abundante jabón por un periodo de al menos 40, 60 segundos, el uso de una mascarilla adecuada con un protocolo de lavado para la reutilización adecuado, son en este momento lo mejor que podemos hacer todos y todas. Fernanda, en algunos medios de prensa internacional se publicó la hipótesis de que esta pandemia ha golpeado mucho a los países mediterráneos, Italia, España, a los países, por ejemplo, del Medio Oriente, a los países latinoamericanos como el nuestro, con nuestras costumbres y usos sociales, por las familias extendidas, porque conviven los ancianos con los niños, con distintos en el mismo hogar. ¿Y cuál es, desde su perspectiva, el impacto que pueden tener estas costumbres sociales en la propagación de la pandemia, en especial en nuestros países? Sí, en efecto, yo creo que esta pandemia nos deja muchas lecciones, y la primera es que no todos enfermamos y morimos ni por igual ni de la misma forma, que la enfermedad está producida socialmente y que está determinada por una serie de inequidades sociales, ecológicas, de género y políticas. Y entonces, sí, nosotros vemos en el ejemplo más tangible y más cercano, como en el caso de Guayaquil, de qué forma, y si ustedes georreferencian los casos en donde se han dado, hacen un mapeo rápido de los casos de mortalidad en Guayas y les ubican de acuerdo a la inserción social de los barrios, y tienen clarísima la relación entre inequidades sociales, ecológicas, acceso o no acceso a los derechos más elementales y muerte. Entonces, por un lado están estas condiciones, y por otro lado, sí, en efecto, es la relación con el territorio, es esto que hablábamos, si ustedes ven en comunidades indígenas, si se contagia una persona, ¿cómo monta un cerco epidemiológico si no existe esa estructura familiar de encierres en un cuarto, porque no existen cuartos, sino existen espacios comunitarios de vida colectiva? Entonces, en efecto, eso determina otra forma de transmisión del virus, y si los planes y los sistemas nacionales e internacionales de salud no están preparados para dar respuestas culturalmente adaptadas, pues en efecto vamos a tener unas complicaciones mucho más fuertes, como está pasando con la nacionalidad Checopay, una nacionalidad que tiene solo 700 integrantes y que tiene ya 15 casos y 2 fallecidos, y que además sufre los efectos de la contaminación de la ruptura del oleoducto del Sote, que les dejó sin agua. Bueno, le agradecemos muchísimo a María Fernanda Solís, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, por haber estado esta noche en el programa. No se desconecte, por favor, porque tenemos inquietudes de nuestros seguidores que tenemos en unos minutos que nos ayude a responder. Gracias, Fernando. Gracias también. Queremos invitar para la siguiente parte del programa a dos catedráticos. El uno es Cristian Escobar, él es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica y escribió en Plan B un artículo que ha levantado, digamos, polvareda. Cristian estaba cuestionando la forma en la que se calculan o se realizan las remuneraciones a ciertos miembros de la academia en el Ecuador, y también se encuentra con nosotros el editorialista y colaborador también de Plan B, Andrés Ortiz Lemos. Él es profesor de la Universidad Central del Ecuador y también tiene una opinión al respecto. Les damos la bienvenida a ambos al programa. Y bueno, Cristian, su artículo ha provocado gran revuelo porque usted cuestiona cuánto es que ganan los rectores, los decanos y los profesores. ¿Cómo ha percibido las críticas que ha provocado el artículo? No, no sé si se me oye bien. Sí. Sí, ahí va.
Bueno, en realidad lo que yo quería evidenciar es una posición que se adquirió en el gobierno pasado que intentaba equiparar o tener un referente con universidades tipo Ivy League en Estados Unidos para el sistema superior ecuatoriano, lo cual es improcedente a toda luz, ¿no? Entonces yo ponía un ejemplo del decreto este del 2014 en el que se ponía un techo de 18 mil dólares para un rector y lo que ganaba en ese tiempo el rector de la Universidad Andina, ¿no? Que eran alrededor de 9 mil dólares, lo que implicaba que necesitaba que haya, se necesitaba que haya 45 alumnos para poder cubrir solo el sueldo del profesor. Entonces, más que cuestionar el hecho de que los profesores ganan mucho o poco, es en relación al tamaño de la economía en la cual trabajan. ¿Y qué nos pasa factura en momentos como este? O sea, esta posición que se tomó en el gobierno pasado y que por un lado está bien, ¿no? O sea, la valorización del trabajo académico, pero por otro lado me parece totalmente desproporcionado en relación al tamaño de la economía ecuatoriana. Un poco por ahí va la cosa. De ahí las de las redacciones, lo que yo sé, bueno, pues he recibido insultos de todo tipo, así, de secas y bueno, y algunas observaciones también. Cristian, buenas noches. Buenas noches, claro, Juan Carlos. De hecho, esta es una postura, una tesis sobre hasta cuánto pueden ganar los profesores, los rectores, y ha habido una campaña muy fuerte de parte del propio gobierno o gente vinculada al gobierno que ha dicho, para justificar la reducción, porque el tema de fondo es la reducción del presupuesto a las universidades. Claro, nosotros recibimos un cuestionamiento, por ejemplo, del doctor Enrique Ayala, ex rector de la Universidad Andina, diciendo que usted tomó como ejemplo el caso del doctor Ayala en la universidad con una infamia, según el doctor Ayala, con una denuncia que hizo el propio Rafael Correa de inflar su sueldo, ¿no es cierto?, en el contexto del ataque que recibió la Universidad Andina durante el gobierno de Correa. Y obviamente fue lo que se llama una infamia que montó el gobierno contra el entonces rector de esa universidad para decir, miren cuánto gana el rector y justificar los ataques a la Universidad Andina. Entonces, tiene sentido empezar, digamos, un cuestionamiento basados en una denuncia que hizo un gobierno, como hacía sus denuncias, ¿no es cierto?, infladas, desproporcionadas, y mostrar cifras que finalmente no fueron reales. ¿Qué dice usted? No, pero mire, Juan Carlos, la cifra hasta los 9.000 la da el propio doctor Ayala, la dio. El gobierno acusaba que era de 11.000. Pero independientemente incluso del sueldo existen videos en los que el propio doctor Ayala dice cuánto recibía de sueldo, más allá de del sueldo que haya recibido el doctor Ayala, está estipulado en el decreto que el máximo, o sea, los topes máximos, el mínimo es de 16 mil y el máximo es de 18 mil 500. Entonces eso es alrededor de 45 salarios básicos actuales. Este era un decreto del 2014, entonces un poco por ahí va la cosa. Si en última instancia tendría que pedirle disculpas al doctor Ayala sobre sus propias declaraciones y sus propios cifras, porque él mismo da esta cifra, se las pediré, ¿no? Pero él mismo las dio. El gobierno le acusaba que era mayor, y no era esa era la acusación. La acusación en sí mismo era que el doctor Ayala estaba jubilado y recibía parte... un sueldo, tenía un sueldo jubilado y aparte estaba contratado por la universidad. La defensa del doctor Ayala es que facturaba, ¿no? Porque no podía estar vinculado a la universidad porque ya estaba jubilado. Claro. Fermín. Aparte de esta polémica en particular del caso del doctor Ayala, Cristian, ¿usted cuestiona que realmente la Academia Nacional gane sueldos cuyo referente sean los académicos de Estados Unidos? Y me parece que en algunas universidades se está pagando cantidades realmente importantes, ¿no? ¿Tiene sentido que ganen tanto dinero los académicos nacionales? ¿Tiene algún tipo de compensación con lo que es realmente la realidad de la Universidad Ecuatoriana?
Sí, nuevamente, yo pongo esto en contexto. O sea, en primer lugar, yo no estoy a favor del recorte ni en contra del recorte, sencillamente porque necesitaría ver otro tipo de datos. Empecemos por ahí. Pero, nuevamente, se suele justificar los salarios altos de los académicos ligados a su producción, tanto como intelectual y a los resultados académicos de investigación. ¿Ya? El problema es que esa forma de poner en valor aísla el sueldo del académico en relación al contexto nacional. Sí, un académico puede ser brillante y el mejor quizá, pero para el tamaño de la economía ecuatoriana no son sueldos sostenibles. Eso es lo que yo un poco estaba diciendo. Y entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, el promedio, para esto yo tenía unos datos del 2015, el promedio del salario de los profesores en 2015 era de alrededor de $3,200 en universidades públicas para 40 horas de trabajo. Esto implica una alta desproporción con relación al salario básico unificado. Y yo ponía estos ejemplos justo de Alemania y España, cuánto ganan los profesores en relación a los salarios, y en Francia, perdón, en relación a cuánto es el salario mínimo para ver que las desproporciones no son tan altas. Y entonces, más allá del merecimiento mismo de los académicos, el problema es que no son sostenibles en el tiempo, porque estos salarios además estaban apuntalados en un momento en el que los precios del petróleo eran altos, y bueno, sencillamente ya vimos lo que pasó. Entonces, ya no son sostenibles y además por un problema de rigidez salarial, si no se puede ya bajar los sueldos, lo que va a pasar es que el recorte va a ser transferido a los profesores a tiempo parcial, por un lado. O sea, no solo a tiempo parcial, sino a los profesores que recién están entrando en la academia. ¿Ya? Y por otro lado, también se va a transferir a la vinculación, a la investigación, o sea, que son las otras dos aristas de las tres patas que tienen las funciones sustantivas de la universidad con la docencia, se va a transferir también a estos rubros. Entonces, es un problema, en realidad es un problema porque no son sostenibles los sueldos. Ustedes pueden ver, el gasto corriente de las universidades es excesivamente alto. O sea, hay universidades en las que llega hasta el 90% del presupuesto. Entonces, esto es un problema. Y es un problema que está ligado justamente a lo que a mi criterio es una sobreestimación del trabajo académico. Con esto no quiero tampoco subestimar el trabajo académico, sino ponerlo en el contexto nacional. Es demasiado alto para el país. No podemos pagar eso. Y ahora vamos a ver las consecuencias. Gracias, gracias, Cristian. Andrés Ortiz, colaborador también de nuestro portal, es profesor en la Universidad Central del Ecuador. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo se ha percibido en esa universidad el recorte que fue como de $11 millones? La universidad ha dicho que va a tener que despedir a muchos profesores, que hay carreras donde no hay profesores con nombramiento, sino a contrato, que van a quedar esas carreras prácticamente sin docentes. ¿Cómo se recibió en la Universidad Central este recorte tan significativo, Andrés? A ver, en la Universidad Central existen facultades que tuvieron una especie de boom de jubilaciones. Me parece que fue hace algunos años, en algunas ingenierías de la Universidad Central se jubilaron muchos profesores. Eso generó que no haya muchos profesores de planta ahí y haya tenido que cubrirse esas plantas con profesores de contrato, personas que fueron contratadas para trabajar, ¿no? Ahí ya. Entonces, hay muchos profesores de ese tipo. En la Universidad Central hay alrededor de 500 profesores de contrato. En ese sentido, el recorte al presupuesto de las universidades, en este caso, es más o menos, es alrededor del 10% del presupuesto de la Universidad Central. Pero el problema no es ese, ¿no? Realmente, ese no sería un gran problema, tomando en cuenta la magnitud de presupuesto que tienen algunas universidades públicas. No voy a hablar de la Universidad Central, voy a hablar de la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil tiene un presupuesto de alrededor de $173 millones. Del presupuesto general del Estado. Entonces, parecería que no es la gran cosa esos recortes. Lo que pasa es que esos recortes son justo en el rubro de pagos, son justo en el rubro de gastos corrientes que se van a los sueldos, ¿no? En ese sentido, los primeros cargos que son, digamos, perjudicados serían, sí, los profesores de contrato, los profesores que no son de planta y que en el caso de la Universidad Central son una especie de pilar bastante importante para continuar dando clases y para continuar formando a los estudiantes. En ese sentido, se puede decir que ha causado grandes, ha generado problemáticas, ¿no? O cómo ha visto el CES, el Consejo de Educación Superior, cómo quiere resolver el problema el CES.
El CES quiere resolver el problema poniendo a los profesores de planta a dar 21 horas de clase a la semana, más o menos. Hacer que un profesor pueda dar clases de como si fuera horario de oficina, básicamente. Lo cual, si tú escuchas eso, no es que suene mal, ¿no? Tú vas y das clases en un horario de oficina, pero sí que no es tan malo. Lo que pasa es que por cada clase que tú das, tienes que por cada hora de clase que tú das a una universidad, tienes que preparar de 2 a 3 horas. Dependiendo, hay una vez me tocó un curso lleno de inteligentes, toditos eran inteligentes en el curso, me tocaba preparar 6 horas, no, por cada hora que daba. Entonces, en la hora de preparación de la clase es lo que no toma en cuenta el CES. El CES ha hecho una cosa casi caricaturesca, ¿no? ¿Por qué el CES puede tomar decisiones de ese tipo? Porque el CES es un organismo que en el 2010 fue creado por el Correato para poder controlar las universidades y un poco, digamos, manipular su autonomía, porque estuvimos en un gobierno no democrático. Entonces, el correísmo se hizo una ley de educación superior donde había el CES, que es un consejo, donde había un grupo de, un consejo formado por consejeros, digo, redundando. Un grupo de ellos eran ministros y otro grupo eran académicos, y los académicos eran escogidos por estos procesos, ¿no?, de elección de méritos, que tienen las características que tuvo el correísmo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta entidad se convirtió básicamente en una especie de ministerio. Y por otro lado tenías un ministerio, que es la CENESID, ¿no? Entonces, desde estos mecanismos que después de que Correa sale del poder se quedaron funcionando, es fácil controlar las cosas. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto? Reducción en los sueldos, en el rubro de sueldos para los académicos. Eso se refleja en poner en peligro el trabajo de académicos que son bajo contrato, y eso se trata de solucionar de una forma cantinflesca por el Consejo de Educación Superior, queriendo que los docentes básicamente den clases sin preparar, lo cual me parece escandaloso, además inocente. Es como que no se dan cuenta los señores consejeros de qué están haciendo. Me gustaría hacer una revisión de qué criterios se plantearon para generar esta decisión. Entonces, eso es lo que se está viviendo ahorita, y de esta manera se está afectando a la educación de muchos jóvenes que me parece que tienen el derecho de recibir una educación de calidad, de estándares internacionales, lo cual no me parece que sea malo. A ver, lo primero que quisiera decir sobre la manera como se utiliza el presupuesto de la Universidad Ecuatoriana es una cosa que sí debe ser clave. Lo que se debe defender aquí es quién es el beneficiario de este presupuesto para sueldos. El beneficiario tiene que ser siempre el estudiante. Entonces, no es que esté aquí defendiendo a los gremios ni nada, ¿no? O a mí mismo, en cierta forma, podría identificarse así. El beneficiario de una educación de calidad es el estudiante, y el beneficiario de una educación de calidad es el estudiante de bajos recursos. Se trata de generar instancias parecidas a las internacionales es porque se quiere generar profesionales, investigadores, instancias de investigación parecidas a las que se da en ámbito internacional. Entonces, la primera parte de mi tesis, de lo que quisiera plantearles, es no al recorte, porque se necesita contar con ese núcleo para que el Ecuador, después de la pandemia, pueda funcionar. Necesitamos jóvenes llenos de letras y de números, porque eso es lo que nos va a exigir la sociedad del futuro. Lo segundo que voy a decir, que ya es la parte triste del pasillo, es no reducción de presupuesto, pero sí rendición de cuentas más ciudadana de qué se hace con ese dinero. Porque, claro, la idea era que teníamos que tener los grados académicos, no sé qué, con todas las letras, las investigaciones académicas, no sé qué, las publicaciones indexadas, no sé qué, y al final de cuentas, esas promesas fueron incumplidas, digamos, por un sistema burocrático de educación superior, que al final de cuentas no priorizó ese tipo de dimensiones que iban a favorecer a los estudiantes, sino otras. Si una universidad está ahogada en burocracia, si una universidad tiene más burócratas que académicos, ahí hay un problema. Y ese problema no se va a resolver quitándole el presupuesto a la universidad. Entonces, yo otra vez voy a repetir, porque generalmente yo digo cosas y muchas personas malinterpretan lo que digo y tratan de hacer, ¿no? Otra vez voy a decir, no se debe reducir el presupuesto de las universidades, sí se debe hacer un masivo control de que esa plata se utilice para potenciación académica en enseñanza y potenciación académica en investigación. Si es que eso no ha pasado en alguna universidad, tendremos que buscar sistemas ciudadanos de contabilidad social, de rendición de cuentas, para saber y corregir. Entonces, mi tesis y la respuesta a las preguntas que ustedes me plantean
no al recorte, sino a la rendición de cuentas masiva y muy importante y ciudadana sobre qué se hace con esa plata. Y en ese sentido, esa sería la idea, ¿ya? Básicamente. Andrés, hay una pregunta. Cristian nos ha planteado una tesis, que es, en verdad, los salarios, lo que reciben los catedráticos. Tú das clase en la central, pero también eres fruto de la Flaxo, tienes un doctorado, y esa es también la pregunta. ¿Los sueldos de los docentes están sobredimensionados en el Ecuador respecto a su contexto económico y social? Los sueldos de un académico percibe un salario semejante a los salarios internacionales, debe mostrar resultados parecidos a lo que pasa a nivel internacional. Si un docente recibe un salario que se parece a lo que recibe un docente europeo, tendrá que producir académicamente como un docente europeo. Tendrá que demostrar publicaciones, no publicaciones que un grupo de amigos se unen y hacen una publicación entre ellos, ¿no? Sino publicaciones internacionales indexadas, generar conocimiento que sea válido a nivel internacional, formar profesionales, ¿no? Ayudar a procesos de investigación con sus estudiantes, y ese tipo de procesos debe ser monitoreado de la universidad y también de forma civil. O sea, la sociedad civil no es que le hace accountability, o sea, rendición de cuentas solo al político. La sociedad civil tiene que aprender que protestar y luchar por la mejor universidad no solamente es protestar y luchar porque no baja el presupuesto. Por cierto, voy a repetir como por quinta vez, no debería bajar el presupuesto, yo estoy en contra de que baje el presupuesto. Pero esas mismas luchas y esa misma exigibilidad tiene que verse en la exigibilidad de qué se produce académicamente con los recursos que ha habido. Porque ha habido recursos importantes dentro del correísmo, incluso el correísmo invirtió en este tema de las becas, no sé qué. Lo que deberían buscar los jóvenes, las personas que hacen control social, es qué pasó con las personas que volvieron con formación de alto nivel. ¿Están dando clases? ¿Son ellos los que están liderando los procesos académicos? Si no lo están haciendo, ¿por qué? ¿Se está tomando en cuenta elementos como publicaciones indexadas, de investigación, credenciales? ¿Se está tomando eso en cuenta en la distribución de recursos o no se está tomando en cuenta? Y si no se está tomando en cuenta eso, entonces, ¿qué se está tomando en cuenta? ¿Se están tomando en cuenta ámbitos no académicos? Si se están tomando en cuenta ámbitos no académicos para la manera como se manejan los recursos, ahí tendrán los jóvenes que son vitales y que pueden exigir cuentas, los grupos de interés tendrán que hacer un monitoreo civil, y todos los académicos, las instituciones, nosotros tendremos que rendir cuentas de qué hemos hecho, qué hemos producido. Y eso sí, no a la rebaja de recursos, pero como los recursos son tan limitados, estamos en un momento difícil, tendremos que rendir cuentas, tendremos que decir qué hacemos, qué escribimos, qué publicamos, qué generamos en cuanto a conocimiento, porque así están las cosas. Cristian, cuéntanos, ¿cuál es la situación en las universidades privadas cofinanciadas, como en la que trabajas tú? Entiendo que a pesar de que no hay un financiamiento directo del Estado, hay una cierta inquietud también en las universidades privadas, sobre todo por una reducción de la matrícula, que muchas personas dejen de estudiar como consecuencia de la pandemia, y también que haya la posibilidad de que los profesores, al igual que en las universidades públicas, tengan que trabajar más horas. ¿Cómo ves tú la situación en las universidades privadas en particular? Hay 8 universidades cofinanciadas en Ecuador, ¿no? Y su producción, o sea, y el número de alumnos que reciben es importante en ciertos lugares, incluso lideran la educación, ciudades como Cuenca, por ejemplo. Aquí es un poco menor porque hay 2, si no me equivoco, 3. El problema estaría dado en que el recorte también afecta a las universidades cofinanciadas, directo. O sea, más allá de que el recorte estipule directamente a la... O sea, que el recorte no recaiga directamente en las universidades cofinanciadas, se va a ver esto. Porque el Estado, ya desde que tiene problemas de déficit fiscal, bueno, básicamente desde el 2013, pero más o menos desde el 2016, 2015, 2016, el Estado adeuda permanentemente los rubros que deben ser asignados a universidades cofinanciadas, creando serios problemas porque, digamos, de alguna manera, el trato... contrato social alrededor de el trabajo en las universidades cofinanciadas, recibir alumnos,
becados para poder y recibir recursos del Estado, ¿no? Entonces, se espera, o sea, yo entiendo, esto no lo hablo en nombre de la Universidad Católica, no la represento, pero entiendo que, por ejemplo, en la universidad caería la matrícula, o sea, hablaban de un porcentaje del 30%, perdón. Entonces, esto evidentemente tendrá un impacto decisivo en cómo se lleva la universidad, en los rubros asignados a investigación, los rubros asignados también a vinculación con la sociedad y también a los contratos de profesores también a tiempo parcial, ¿no? Que constituyen también una masa importante en la universidad y en casi todas las universidades del país. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora les queremos invitar a nuestros a los participantes en el programa a que veamos en conjunto los comentarios que estamos recibiendo de nuestras redes sociales. Los vamos a poner en pantalla, ustedes van a poder verlos y siéntanse en absoluta libertad de responder lo que estimen pertinente. Vamos a empezar con algunos comentarios que nos han llegado a través de Facebook. Este comentario se refiere a la apertura, que sean responsables en caso de aprobarse el cambio, de las consecuencias y del rebrote. Necesitamos criterios científicos y no económicos para esta decisión. ¿Qué opinan ustedes sobre la posibilidad de reabrir la economía y retomar las actividades que podría ser prematura para algunos? Fernanda, claro, Fernanda, por favor. Sí, en efecto, como yo les comentaba, desde la Red de Epidemiología y Salud Colectiva hicimos una muy extensa carta en la que detallábamos los argumentos por los cuales considerábamos que una reapertura o una transición, únicamente una transición del modelo de aislamiento a uno de distanciamiento sería absolutamente irresponsable y devendría muy seguramente en un nuevo brote que requeriría un nuevo periodo probablemente más largo de confinamiento. La Organización Mundial de la Salud establece al menos 6 condiciones para que un país decida hacer esta transición y Ecuador no cumple ninguna de ellas. Hemos detallado, en efecto, ustedes han visto, han sido testigos de las dificultades que hemos tenido para acceder a registros de información epidemiológica de calidad, como de un día a otro llegaron 10.000 casos más confirmados. La imposibilidad que hemos tenido para tener pruebas, no solo las PCR, sino incluso pruebas rápidas en varias provincias del país, por lo que sería imposible asegurar que tenemos un aplanamiento de la curva y mucho menos un descenso a la curva. Hemos tenido que llegar al extremo y de hecho Plan B fue de los primeros portales en los que se utilizó el registro de defunciones del registro civil y luego muchos otros epidemiólogos, pero también prensa internacional empezó a utilizar ese dato. Es terrible que no podamos tener un sistema de vigilancia epidemiológica y tengamos que optar por estas otras alternativas y hacer malabares para tener datos de tasas de transmisibilidad y de mortalidad. Tampoco hemos tenido la capacidad de confirmar todos los casos sospechosos y probables, de dar seguimiento a los mismos, de montar cercos epidemiológicos, de montar sistemas de monitoreo comunitario epidemiológico. Menos aún tenemos servicios de salud que puedan responder a los casos nuevos que requieran internamiento ni unidades de cuidados intensivos. En eso el alcalde ha sido insistente en posicionar que tenemos solamente 200 camas en unidades de cuidados intensivos y tampoco ha habido un acuerdo nacional en la que el Ministerio de Salud Pública y el COE Nacional como instancias rectoras obliguen y establezcan la responsabilidad que las instituciones privadas tienen frente a esta emergencia sanitaria vinculada a la pandemia. No tenemos condiciones mínimas siquiera para garantizar de protocolos de protección, mascarillas, guantes, trajes a los profesionales del campo de la salud. Justo ayer en la Red Nacional de Epidemiología manifestaban varios colegas que trabajan en las zonas hospitalarias que tienen que reutilizar trajes, mascarillas y guantes. Con esas condiciones, ¿cómo podemos asegurar a los trabajadores que se reincorporarían en los sectores productivos medidas de protección? No tenemos ni el stock suficiente ni las condiciones económicas para dotar de esas provisiones. Y ha habido un retraso importante en la toma de medidas como mascarillas reutilizables que cumplan con los criterios epidemiológicos requeridos, pero que puedan ser lavadas, secadas y nuevamente utilizadas.
Fernanda, hay, perdona, tengo una pregunta. Hay dos cosas más pequeñas. Había un comentario de Pablo Tates, no sé si Fermín lo puedas ubicar, Pablo Tates, y me pareció interesante. ¿Cuál es la psiquis y emociones de quienes nos están gobernando? ¿Estamos en manos de personas normales? Claro que es una pregunta política, obviamente, ¿no? Pero La sátira más bien. es una sátira política, pero claro, es pertinente también. Es decir, estamos en manos de políticos, en realidad. O sea, cuando el presidente de la República decide entregar su responsabilidad, que es su responsabilidad, a los alcaldes y después hasta pedirles cuentas, es una forma de psicológica y emocional de actuar frente a la crisis y política, obviamente. ¿Qué piensas en esa circunstancia? ¿En manos de quién estamos? ¿O de Sí, yo quién? Personalizar. creo que ahí hay que hacer varias diferenciaciones. Primero, creo que nosotros debemos aplaudir el trabajo de los profesionales en primera línea, que no son solo los profesionales del campo hospitalario de la salud, sino del campo amplio de la salud y también del campo amplio de los alimentos. Nosotros podemos seguir de alguna forma con todas las limitaciones gracias a la producción agrícola y creo que Ecuador tiene que repensar justamente en eso, cómo están siendo sus prioridades cuando habla de matriz económica y productiva. Un segundo nivel tenemos en efecto las administraciones locales y municipales y creo que todos y todas estamos de acuerdo en las ventajas y en la importancia de las administraciones descentralizadas. Sin embargo, también todos y todas sabemos la importancia de la rectoría y por eso existe un COE nacional, por eso existe una presidencia y una vicepresidencia de la República y unos ministerios que cumplen estos roles de rectoría de acuerdo al campo en el que están inmersos. Creo que en efecto Ecuador no estuvo preparado y creo que esto desnudó varios mitos, sobre todo alrededor del Sistema Nacional de Salud. Pensábamos que la inversión de salud de los 10 años de la década del correísmo nos dejó un sistema de salud absolutamente fuerte y entonces empezamos a ver los elefantes blancos de hospitales que estaban en infraestructura pero que no estaban funcionando, como está siendo el caso de Puerto Viejo en Manabí, que va a convertirse lastimosamente en el nuevo Guayaquil. Sí, hay una irresponsabilidad histórica, hay incluso crímenes de Estado, reitero, en el tema de manejos de cadáveres, no vamos a olvidar esos casos, creo que necesitamos que las autoridades en todos sus niveles se responsabilicen por la negligencia en muchos de los temas de esta pandemia. Más allá de que pueda juzgar su estado psicoemocional y respondiendo a la sátira, si están cuerdos o no cuerdos, y la locura y la cordura, pues es un término también muy debatido, pero sí ha habido, por supuesto, muchísima negligencia e irresponsabilidad en varios niveles del gobierno. Tenemos otro comentario que relaciona los sueldos de los académicos públicos, la prensa privada y la prensa y la fuerza pública como una estrategia de la revolución ciudadana para corromper el servicio público. Un académico público o un burócrata que no pueda ganar más en el sector privado siempre estará moralmente comprometido. ¿Qué opinan ustedes sobre esta tesis? Andrés. Me parece una buena tesis. A ver, creo que es muy importante entender algo. Los primeros beneficiarios de cualquier inversión en el ámbito de la educación son los estudiantes. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es un sistema de medición de la eficiencia de la inversión de un recurso. Y la medición de la eficiencia de la inversión de un recurso es en los beneficiarios. Los beneficiarios tienen que ser los estudiantes. Y si es que se hace una inversión importante en las personas que van a generar formación y van a generar elementos de investigación, tiene que medirse resultados. Por eso yo dije desde el principio, no reducción presupuestaria, sí masiva rendición de cuentas, ciudadana rendición de cuentas, y un ejercicio que haga entender a la sociedad cómo se han invertido los recursos y cómo ha salido ganando el beneficiario, que es el estudiante, y la forma como se hace investigación en el país. Y eso sí se puede medir. Hay formas de medir eso. Tendremos que rendir cuentas todos. También los funcionarios públicos rendiremos cuentas y yo invito a que estemos abiertos a eso. No hay que tener miedo a que se nos rinda cuentas de qué hemos producido académicamente. Algunos estamos listos,
Otros tendrán que pensar si están listos. Tenemos otra opinión que dice... ¿Qué opinan yo lo que quisiera... Cristian, claro, si quieres responder. Claro que sí. No, no, está bien, den paso a la pregunta. Ah, bueno, vamos con la pregunta. La pregunta dice, ¿qué opinan los panelistas que en Quito haya tres universidades de posgrado enfocadas en ciencias sociales, Andina, IAEN y Flaxo? Creo que hay mucho gasto por optimizar y reenfocar esos recursos en formación e investigación en ciencias duras y tecnología. El dilema de toda la vida está planteando ahí. Esa es una... Me voy a robar 30 segundos de Cristian, que seguramente va a querer responder enseguida, pero me voy a robar 30 segundos de él. Me parece que este es uno de los casos emblemáticos de qué se ha hecho. Tenemos tres universidades de posgrado en Quito, de ciencias sociales. Somos la capital hemisférica de producción académica en ciencias sociales, los quiteños, que tenemos tres universidades de posgrado en Quito. Me imagino que somos los líderes mundiales de producción académica a nivel hemisferio. Somos, si no somos, habrá que hacer entonces una evaluación igual, ciudadana, de rendición de cuentas y súper estricta de qué se ha hecho, porque la pregunta no carece de razón. Si tenemos tres universidades de posgrado en una ciudad de 2 millones de habitantes, entonces tenemos que tener una producción increíble, una producción masiva, una producción de alta calidad. Tenemos producción. A mí me pasó en el 2008 que escribí en 2018 que estuve investigando para un libro sobre temas específicos. Me puse a buscar qué se había producido sobre esa temática y no encontré nada. Entonces, ese ejercicio de lo que yo incluso hasta me río ahorita, debería ser la sociedad civil y ver qué se ha producido. Y eso tendremos que medir cuentas todos, una vez más. Perdón, Cristian, ya te quité tiempo. Que... Sí, Cristian. 30 segundos nomás dijo. Nada más, solo una cosita. Si también Fernanda quiere participar, porque Fernanda también es académica e investigadora y trabaja precisamente en una universidad de posgrado de Andina, si quiere participar en el debate de la universidad, con mucho gusto. Bueno, ahora le toca a Cristian, perdón, le toca a Cristian. Bueno, un poco lo que yo quería decir es que la política pública debe verse como un óptimo de Pareto. O sea, no es posible mejorar la condición de alguien sin empeorar la de otro, y eso es básico. Además, tomando en cuenta que los recursos son finitos. Y aquí hay una cosa, ¿no? Tenemos tres universidades de posgrado en ciencias sociales y todavía no tenemos una política pública clara con respecto a los posgrados de medicina. Ecuador produce un montón de alumnos de pregrado en medicina y no tenemos especialistas. O sea, esa es una buena pregunta. O sea, me parece una pregunta que da en el clavo totalmente de cómo se ha estado invirtiendo de mal en la educación superior en el Ecuador. Y una cosa más, ¿no? O sea, la Universidad de Guayaquil llegó a tener 225 millones de dólares de presupuesto. Es una universidad intervenida en la cual el Estado no ha podido hacer nada por liberarse de las mafias que están ahí. Esto no es mentira. Cuando la gente del CASES ha ido a evaluar a estas universidades, tiene que llegar y salir con la policía. Ya. Si a alguien le parece esto anecdótico, meramente anecdótico, pues bueno, yo no sé. O sea, a mí me parece una anécdota que dice mucho de una universidad que tiene presupuesto similar a ciudades y se convierte en un botín político, evidentemente. O sea, 225 millones de dólares es 0.2% del PIB ecuatoriano. O sea, en proporción al tamaño del país es importante. Entonces, en eso estamos invirtiendo también. El debate tiene que abrirse, pero al contrario de eso, o sea, es difícil tocar los privilegios de la gente. Y yo, perdón, ahí con esto... Me parece que las tres universidades de posgrado son lugares de privilegio clarísimo. Perdón si... Es algo que decir. Es un mal decir, pero... Sí. Sí, bueno, intentando ser breve porque es un tema importante y amplísimo. Primero, pues que creemos que al igual que el derecho a la salud, el derecho a la educación debe garantizar el acceso universal y gratuito en todos los niveles, al menos hasta la educación superior. Ese debe, como está reconocido constitucionalmente, debe ser una reivindicación permanente y pues el recorte no permite que ese derecho en la práctica se dé, más allá ya de la herencia correísta que tenemos con una terrible reforma universitaria que tiene que ser revisada y que creo que debemos como universidades justamente impulsar
la revisión de muchas aberraciones que nos quedan como herencia del correísmo, no solo los exámenes de ingreso, por citar una de ellas, pero sino y sobre todo esta oda academicista a una única forma bastante eurocéntrica de construir el conocimiento científico. Yo creo, y el conocimiento en general, ¿no? Yo luego decir que la Universidad Andina no es únicamente una universidad de ciencias sociales, que justamente la universidad tiene programas muy importantes en el campo de las ciencias de la salud, en el campo de las ciencias de la naturaleza, tiene varios laboratorios, por ejemplo, que estamos trabajando en el tema de impactos de ecotoxicidad y contaminación de alimentos y ecosistemas derivados de actividades, sobre todo extractivismo minero, petrolero, agroindustrial, y que justamente estamos haciendo una importante apuesta por la profesionalización de profesionales, perdón, la redundancia, de el campo amplio de la salud, y que creo que hemos logrado tejer redes con muchas otras universidades, la misma PUCE, la misma Central, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Guayaquil, la UTE, la Universidad de las Américas, todas estas formando a especialistas en los campos de la salud, sobre todo de la epidemiología, de la salud comunitaria, de investigación en salud, y otras también en campos clínicos en los que nosotros tenemos un programa que es el de acupuntura y moxibustión, pero las otras universidades sí tienen varias otras especializaciones. Creo que sí, en efecto, hay que revisar los sueldos y los salarios. Yo leí el artículo de Cristian, tengo algunas coincidencias y algunas discrepancias. Yo sí creo que es importante ceder los privilegios, los propios, empezar por los propios privilegios. Y sería muy bonito que desde los docentes, desde los y las docentes, desde los el personal administrativo, que también tiene unos salarios privilegiados, podamos impulsar esta reforma salarial para que esto del gasto corriente pueda ser revertido en becas universitarias, que es uno de los temas, de hecho, que se está y que se ha analizado en una de las reuniones de la universidad nuestra. Muy bien. Sigamos con los comentarios. Bueno, estaban feroces los comentarios en el sentido del número, ¿no? Están bastantes. Así es, tenemos una gran participación, así que vamos a extendernos unos minutos. Tenemos aquí una pregunta de Pedro Ordóñez Cordero. Ortiz, Andrés Ortiz, dice que no debería bajarse el presupuesto, pero reducirse la gigantesca burocracia, lo que en sí es contradictorio. Eso significaría subirse más los sueldos del profesorado ya de por sí fuera del mercado y de lo que se paga respecto a la región, y peor en una situación en la que se habla de una caída del PIB del orden del 15%. Andrés, este cuestionamiento. Bueno, no rebajar presupuestos no significa que el presupuesto, que los presupuestos se deban utilizar de una forma más eficiente. Si existen universidades que tienen personas que están en el ámbito administrativo y burocrático, que son más que los académicos, se debe repensar esa fórmula. En ese sentido, sí me parece importante, ¿no?, mantener el tema de no bajar el presupuesto. Lo que sí se puede hacer es no bajar el presupuesto, pero sí subir la producción, ¿no?, la manera como estamos utilizando ese presupuesto. O sea, ser más eficientes en el ámbito de la investigación se puede maximizar, podemos generar estrategias para ser más eficientes con nuestros estudiantes, potenciar la manera como vamos a vincularnos con la comunidad, y todas esas estrategias merecen técnicas que no son burocráticas. O sea, tú no puedes resolver problemas vinculados con la educación a punta de burocracia. En ese sentido, ese es uno de los principales ítems en los que sí se debería trabajar. Y el segundo, pues me sigo manteniendo, hay que entender que los beneficiarios de la inversión son los estudiantes, y la manera de medir es medir qué beneficios reciben ellos. Entendamos que el mundo va a cambiar después de esto. Vamos a necesitar personas que tienen que estar listas a los desafíos que se vienen. Los jóvenes son el verdadero patrimonio que tiene este país. No el petróleo, ya el petróleo no sirve para nada en este momento. El verdadero patrimonio que tiene este país son los jóvenes, su inteligencia y su talento. ¿Cómo vamos a ser coherentes con la formación del talento de estos muchachos? Me parece que la mejor forma es darles de una forma más efectiva lo que necesitan para su camino profesional y también la investigación que el país requiere. Tenemos un comentario también de Carlos Nogales relacionado con los costos del equipo de protección.
Dice que para que una persona pueda salir a ganarse el pan, debe gastar por lo menos $30 en traje reutilizable, protectores faciales, mascarilla. Y luego el uso de guantes desechables significaría $30. Juzguen ustedes si es accesible o no para las empresas grandes o mipymes o los trabajadores autónomos. Porque claro, se dice, salgamos todos con mascarilla, pero en España están regalando pues las mascarillas, en la policía sale a regalar mascarillas. Así Ansia. tienen que buscarlas y comprarlas y ver cómo se las apaña. ¿Creen ustedes que el Estado, si, o los municipios o los políticos que están en esta línea deberían financiar este equipo básico, por lo menos para la población? Y aquí me gustaría, pues un poco, ya para terminar, cambiar el giro, si es posible, y sacar a Cristian y a Andrés del tema universitario y meterlos, si es posible, que lo hagan en el tema de la epidemia y cómo ven ustedes el futuro. O sea, como a modo de conclusión también para Andrés, para Cristian y para Fernanda, para terminar el programa. Fernanda, cuéntenos su conclusión, por favor. Sí, tal vez primero respondiendo a la pregunta de las mascarillas, sí, temas tan sencillos como esos tienen que ser resueltos previo a la transición al semáforo amarillo. Es muy sencillo hacer mascarillas caseras, pero tienen que cumplir una serie de condiciones y no se ha dado la importancia desde la instancia rectora de enseñarnos a los y las ciudadanas cómo construir una mascarilla adecuada que pueda ser lavada, reutilizada y que no represente un gasto fuerte. El tema de los guantes no son necesarios, el lavado de manos es la medida esencial, determinante, y los guantes más bien podrían generar una serie de exposiciones adicionales, en tanto al usarlos pensamos que ya no hace falta el lavado de manos, se desincentiva, perdón, esa práctica, y por ello podríamos prescindir de los guantes. Y estas viseras, para evitar, digamos, la transmisión por los ojos, podrían usarse, por la mucosa de los ojos, podrían usarse únicamente en ciertas profesiones, no necesariamente en todas. En relación a mi conclusión, pues yo soy una eterna optimista. Yo creo que había una publicación muy linda de Oxfam en estos días que decía para que sirva de algo, y yo creo que todas las muertes, todo el dolor, todo el sufrimiento tienen que servir de algo, y creo que tenemos que sacar algunas lecciones importantísimas. Muchas de ellas, para mí como ecologista, están de la mano de esta interpelación de cómo estos modelos sociales están mutando, están contaminando masivamente, explotando la naturaleza, de forma que esta presión sobre la vida silvestre, esta ausencia, esta limitación en sus hábitats está deviniendo en que, al igual que pasó con la peste bubónica, en este caso el murciélago presionado por su hábitat descuido, tenga que llegar a mercados de las ciudades y por generar este proceso infeccioso. Creo que si nosotros no miramos de esta urgencia de establecer otras formas de relación con la naturaleza y otras formas de redistribución de los recursos, simplemente vamos a tener una pandemia más grave, quizás con una tasa de letalidad mayor, con una tasa de transmisibilidad mayor en muy corto tiempo. Pensemos en las enfermedades anteriores y su relación con el modelo económico y la naturaleza, la relación que tenían esos modelos económicos con la naturaleza, y vamos a mirar que la enfermedad es una producción social y que si no cambiamos de esta forma, este modo de producción, este sistema económico, pues vamos a tener sucesivas pandemias recurrentes, ¿no? Yo espero pensar que hemos aprendido un montón de esto que hemos trabajado desde las desde el comunitarismo. Esperemos que así sea y que las muertes no queden en vano, ¿no? Que los estados puedan garantizar esto que en derechos humanos se llama las garantías de no repetición. Gracias, Fernanda. Cristian. Bueno, yo quisiera decir una cosa antes de terminar. Primero que no todo gasto necesariamente es bueno. Ya, existen gastos que son regresivos. No todo gasto es progresivo. Por ejemplo, en las escuelas del milenio. Hubo lugares donde la inversión más alta en escuelas del milenio terminó siendo regresiva. O sea, destruyó lo que ya existía. O sea, estoy poniendo como ejemplo justo para decir que no necesariamente invertir más es invertir bien y mejor, e incluso se puede destruir lo que se había ganado. Ya. Bueno, sobre el futuro es una cosa complicada, ¿no? O sea, no sé, había una persona que había dicho que decreceremos 15%, no creo que sea tan alto, espero que no sea tan alto. Hablamos del orden del 7%, pero me parece que es un momento importante para definir varias cosas.
justo por el mismo fondo, por ejemplo, el mismo fondo para el financiamiento de universidades y escuelas politécnicas, uno puede ver que el Ecuador tiene más énfasis en impuestos indirectos que directos. Es decir, no estamos cobrando tanto impuesto a la renta como podríamos, y en cambio estamos cobrando IVA, por ejemplo. O sea, este es un problema en el país y que no permite mejorar la igualdad. O sea, ojalá se pueda rever esto. Otra cosa que a mí me parece fundamental es que tendríamos también que ver un poco alternativas sin salir de la dolarización que permita inyectar liquidez a la economía. O sea, el dinero electrónico a mí siempre me pareció una buena opción y yo creo que es algo sobre lo que debemos discutir ahora. Hay propuestas alrededor de eso, pero bueno, el problema es que sin un manejo óptimo de esto podríamos caer en no sé, una especie de populismo económico espantoso y todo sería para peor. Y bueno, y la última cosa que yo espero es que la pandemia nos deposite más razón y nos aleje un poco de posiciones justamente populistas e irracionales sobre cómo resolver las cosas. Justo ahora vemos o sea, a mí me parece que la medicina, la ciencia son fundamentales para poder salir de esto y para poder afrontarlo de mejor manera. Y entonces que al menos en la educación superior, que es un poco en donde me muevo, ya, se posicionen mejor los discursos más racionales frente a los discursos típicos, irracionales, relativistas. Eso. Andrés, tu conclusión. A ver, algunos puntos. Primero, parece que el hecho, las economías tradicionales no han sido tan diáfanas como se pensaba. Comer murciélagos o comer animales silvestres aparentemente puede generar problemas de salud masivos, como por ejemplo el coronavirus. Entonces, esta romantización, ¿no?, de la vida comunitaria, la vida tradicional, no es necesariamente algo tan correcto. Los problemas vinieron básicamente por este tipo de consumo de animales silvestres. Esa es la primera cosa que entender, ¿no? Las economías modernas o las formas modernas de agricultura más bien nos mantienen alejados de muchas cosas así. Segunda cosa muy importante, la economía es vida. Estamos viendo la economía detenida va a generar tal vez más problemas que el mismo coronavirus. La ONU ya dice que vamos a ver una hambruna de 200 millones de personas, 200 millones de personas van a pasar hambre. Y esto se debe a que se ha detenido en cierta forma el consumo y el consumo de cosas que consideraban superfluas. No, en este momento no están comprando flores en Nueva York o en Moscú o en Boston, ¿no? Las flores, nadie se va a morir por no comprar flores. Pero por esas flores que una persona de Puembo en un invernadero cultiva rosas, muchas familias vivían y consumían. Entonces, ese consumo cotidiano parece que era más importante de lo que pensamos, ¿no? La caída del precio del petróleo se da básicamente porque la gente no está consumiendo gasolina, eso nos ha afectado a nosotros. En cierta forma, ese no es un buen ejemplo necesariamente, pero sí nos hace entender cómo la economía funciona como una especie de fichitas de dominó, donde cosas que pensábamos que no eran tan importantes resultaron ser enormemente importantes. Otra cosa que me gustaría decir es que lo que nos espera tal vez en el futuro es unos cambios masivos, ¿no? El teletrabajo, la necesidad de consumir bienes basados en programas de computadora, la manera como ha cambiado el mundo a cosas que se van a trabajar más desde la tecnología. Y como el mundo se va a volcar más a la tecnología, la educación superior es vital. Entonces yo vuelvo otra vez al ámbito de la educación superior. La manera como nos relacionamos con nuestro gran patrimonio para el futuro, que son los jóvenes, debe ser una inversión masiva en educación superior y la manera en que ellos puedan adaptarse para cambiar las condiciones económicas del futuro. Con eso quisiera terminar. Muchas gracias, Andrés. Y tenemos una acotación final que nos ha pedido María Fernanda. Cuéntenos, María Fernanda. Sí, muchas gracias. Solo una precisión sobre la transmisión del COVID-19. Había todo este mito de que el COVID-19 se transmitió por esta sopa de murciélago. Y yo creo que es importante que clarifiquemos el mecanismo de transmisión, que es muy parecido al de la peste bubónica. Quisiera recordarles cómo fue el de la peste bubónica o la peste negra. Y es que se da por una pulguita que tiene un parásito que se llama la Yersinia pestis, que es un parásito que habitaba en los roedores silvestres, pero en los roedores silvestres era absolutamente inocuo, no les generaba ningún problema de salud.
la expansión agrícola hace que estos ratoncitos se queden sin hábitats y entonces tienen que irse a las grandes ciudades, en donde encuentran el hacinamiento propio de la revolución industrial, y ahí, y de los barrios periféricos, y ahí se juntan con las ratas de las ciudades. Y en estas ratas, ese mismo parásito es mortal. Y ese mismo parásito para los seres humanos es devastador. En 6 días un ser humano está muerto. Algo muy parecido sucede en la forma de transmisión del COVID. Aunque hay disenso científico y hay desde teorías en donde hay creación biológica hasta otras teorías, pero el consenso científico, académico, internacional está en que estos murciélagos en efecto tenían esta cepa del coronavirus tipo 2 y que por la presión justamente de los procesos de deforestación, estos murciélagos migran a las ciudades y en estos espacios de los criaderos de animales de forma intensiva, hacinada, sin ninguna consideración de ningún tipo de derecho en la forma de crianza animal, estos murciélagos encuentran cabida, encuentran criadero, encuentran posibilidad de alimentarse ahí y transmiten esto a un animal huésped que es el que genera la transmisión secundaria a nosotros como seres humanos. Entonces, no se da por comerse el murciélago en sopa, y eso es muy importante. Creo que no podemos caer en una construcción fóbica de los virus, de las bacterias, de los parásitos y los hongos. Sin estos microorganismos, la vida no existiera, ni la vida humana, ni la vida no humana. Y entonces, creo que es súper importante mirar que las respuestas tienen que ser más allá que farmacológicas para atacar al virus, a la bacteria o al hongo, porque el 90% de los virus son importantísimos, y sin esos no existirían los mamíferos. Entonces, quería hacer esa clarificación nada más para poner en evidencia de qué forma, en efecto, las maneras en las que las sociedades afectamos a las naturalezas nos terminan regresando con impactos, sobre todo en términos de salud. Muchas gracias a Fernanda Solís y a nuestros invitados en esta noche. Antes de despedirnos, quisiéramos recordarles nuestros consejos comerciales. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que están en pantalla. También quisiéramos recordarles que es posible donar, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920-7046 del Banco Guayaquil, a nombre de New Link, comunicación estratégica para que Plan B pueda continuar con su tarea. Juan Carlos, tus conclusiones. Gracias, Fermín. Gracias a nuestros invitados. En realidad, no queremos abusar de la bondad de nuestros seguidores, pero pudiéramos tener mucho más tiempo este debate y esta charla. Son personajes de altísimo nivel. Gracias por su aporte. Todos ellos son colaboradores de Plan B y eso nos enorgullece en el sentido de que a pesar de sus posturas, no a pesar, las posturas no pesan, sino más bien en favor de sus criterios divergentes, podamos aprender todos e ir tejiendo precisamente este debate que es muy necesario en el Ecuador. Me quedo un poco con este concepto que planteaba Fernanda Solís en un momento de su intervención, y que hablaba sobre el de la policía epidemiológica. Y quiero dejarles una inquietud. Estamos viviendo una situación complicada en la cual el miedo a enfermarnos y a morir nos somete a una autoridad, a cualquier tipo de autoridad. Entonces, al parecer, es el triunfo de la autoridad por sí misma frente al miedo y frente a este interior nuestro, que significa enfermar o morir. Pero somos seres humanos, somos seres libres, estamos en sociedades que buscamos ser libres, y de alguna manera tenemos que ir enfrentando cómo la autoridad que está ahí tomando decisiones establece las relaciones pertinentes entre los derechos, las libertades, los derechos humanos, el derecho a la salud, y sus deberes, el deber de la autoridad tomar decisiones pensando en todo ello. No en el cálculo político, no en la conveniencia política, sino básicamente en el bienestar de la población. Y creo que este debate en el torno a las universidades, por ejemplo, ha aportado significativamente, como también en torno a la salud pública. Por tanto, les agradecemos su presencia.
Agradecemos mucho también los comentarios de muchísimas personas, decenas de personas que han comentado en redes sociales sus intervenciones. Son muy respetables todos sus comentarios. Se les agradece las críticas y estamos aquí para mejorar, Fermín. Gracias también a ti y buenas noches. Buenas noches y no se olviden, mañana a la misma hora estaremos presentando la edición semanal de revista Plan B. Hasta entonces.